Derecha Informa. Amigos, bienvenidos a Pichincha Informa. Hoy nos encontramos en la bella parroquia de Llano Chico, conocida como Zarapamba, que significa Valle Pequeño del Maíz, territorio en el que sobresale la siembra de este rico cereal. Entre las manifestaciones culturales que esta parroquia nos ofrece, están los grupos de danza, las artesanías, los tejidos, la cerámica y los trabajos en madera, que son extraordinarios. Llano Chico invita a todos los ecuatorianos a degustar su deliciosa gastronomía. Y desde este encantador Valle Pequeño del Maíz, les presentamos las actividades que la Prefectura de Pichincha realiza por el bienestar de la comunidad. Pichincha Informa. El prefecto de Pichincha inauguró el adoquinado de varias calles en la parroquia de Llano Chico. La elección de Miss Pichincha 2018 está cerca. Las candidatas a la corona presentaron sus propuestas para trabajar por la provincia. La sexta Copa Prefectura de Pichincha se inauguró en el norte de la capital. 8.000 niñas, niños y adolescentes demostraron su entusiasmo y el amor al deporte. Hoy les invitamos a conocer el corredor turístico cultural Yumbo Danzante, un símbolo del turismo comunitario de Tambillo y Uyumbicho. Pichincha Informa. La Prefectura de Pichincha continúa trabajando para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. En esta ocasión, el economista Gustavo Baroja entregó de manera oficial el adoquinado de varias calles en la parroquia de Llano Chico. En medio de la música interpretada por la orquesta de la Prefectura de Pichincha, el economista Gustavo Baroja acudió al sector de Llano Chico para entregar tres calles adoquinadas del sector de Santa Ana. Que hoy estamos inaugurando algo más de 1.300 metros, estamos hablando más de un kilómetro, 300 metros. Pero que no solamente es eso el gobierno de la provincia de Pichincha, que aquí hemos trabajado en la generación de emprendimientos, en la capacitación de emprendimientos, en la posibilidad de la autonomía también de los hombres y mujeres que no tienen espacio en el mercado laboral, pero que lo hacen con iniciativa propia. Y lo hicimos porque tenemos una línea férrea ideológica y política clara, porque respondemos a los mismos principios, porque no lo hemos abandonado. Esto significa una relación, una comunicación y una comunidad, una comunión entre la comunidad y sus autoridades. Las calles Moisés, Gran Colombia, Buenos Aires y otras obras complementarias benefician a más de 200 familias del sector, mismas que se muestran agradecidas por el trabajo que lidera la prefectura. No solamente estamos hablando de que los rentistas son los beneficiarios, sino también las personas que son aledañas al sector también se benefician con estos accesos. Nos han ayudado con el adoquinado de la Jaime Roldós Aguilera y eso nos ha ayudado para el transporte de las personas. Estamos muy agradecidos con el señor prefecto con este trabajo que nos ha hecho acreedores y queremos seguir adelante y seguir trabajando con él y tiene nuestro apoyo. Gracias al Consejo Provincial también que nos han donado y hemos tenido esta gestión de trabajo. De esta manera, la Prefectura de Pichincha ratifica su compromiso con la gente de Llano Chico y toda la población de la provincia. Pichincha es trabajo, compromiso y desarrollo. Pichincha Informa. Una nueva edición de la Copa Prefectura de Pichincha se inauguró en el norte de la capital. La alegría, el entusiasmo y la emoción de 8.000 deportistas y los asistentes se hizo presente en este evento, que además contó con la presencia de varios íconos del fútbol ecuatoriano que fomentan la actividad física en las niñas, niños y adolescentes de Pichincha.
La sexta edición de la Copa Pichincha se inauguró el sábado pasado en el estadio de la Federación de Ligas Barriales de Quito. 600 equipos de todos los lugares de Pichincha se dieron cita al evento. Estamos inaugurando la sexta Copa Prefectura. Es la última que por Copa Prefectura se inauguraré como prefecto del gobierno de la provincia de Pichincha. Quiero agradecerles a ustedes, padres de familia, a ustedes, jóvenes, por haber confiado en el gobierno de la provincia de Pichincha, por habernos permitido moldear los espíritus de nuestros jóvenes. Nuestro mensaje es sobre todo a los padres de familia. Hay que cuidar a nuestros niños, hay que forjar a nuestra juventud. A su vez, varias autoridades de la prefectura de Pichincha destacaron la importancia de fomentar el deporte en los jóvenes. No solamente es la opción de que los chicos hagan un gol o definan un gol, sino que a través del deporte fortalecer valores. Lo que intentamos es que nuestros niños tengan actividad deportiva, que salgan del sedentarismo, alejarles de las drogas, de los malos vicios. Además, el evento contó también con la presencia de ex glorias del fútbol ecuatoriano, quienes expresaron mensajes de apoyo a los cerca de 800 jugadores del torneo. Es la disciplina, es el empuje que ellos meten en los entrenamientos y las ganas de triunfar. Damos primeramente la educación, es lo principal, el respeto. Entonces, con estos valores yo creo que los muchachos van encaminados para ser buenas personas. Aunque el sueño, la ilusión que tiene, hay que perseverar muchísimo. Estamos viviendo momentos dentro de la sociedad que nuestra juventud necesita esto, áreas deportivas, para que ellos su tiempo libre lo utilicen en algo que los va a direccionar a un mañana mejor. De esta manera se inició la sexta edición de la Copa Pichincha, una provincia que piensa y trabaja en función de los ciudadanos, el deporte y la vida. Pichincha informa. La prefectura de Pichincha invita a las empresas públicas y privadas, a los gobiernos seccionales, a la academia y a las ONGs a participar en el octavo Reconocimiento General Rumiñahui de Responsabilidad Social 2018. La inscripción en línea está abierta hasta el 14 de septiembre. Para más información y registro, visite nuestra página web www.pichincha.gob.es. Prefectura de Pichincha. Dejamos huella. Pichincha informa. La provincia de Pichincha cuenta con granjas agroecológicas que son una alternativa para el desarrollo de una agricultura natural. La prefectura de Pichincha impulsa la creación de estas granjas que benefician a los consumidores y al medio ambiente. Producir de manera orgánica y natural es posible. La implementación de granjas agroecológicas y microreservorios por parte de la Dirección de Economía Solidaria forman parte de este proyecto que impulsa la producción agrícola en la parroquia de Cangagua, al nororiente de Quito. Es una manera de vivir, no es simplemente una forma de hacer agricultura, ¿no? Es entender, sí, que la granja agroecológica necesita de varios subsistemas. En este caso del agua, del riego, ¿sí? Del suelo, de los cultivos, de los animales, de la agroforestería. En Pichincha existen 200 granjas agroecológicas y 23 microreservorios que ayudan al riego de los terrenos. Los agricultores destacan los resultados de estos espacios. Podemos decir así un lugar donde podemos trabajar, participar, conjuntamente con mis hermanos, mi papá, mi mamá, a veces vienen a visitarnos nuestros tíos, se emocionan de ver eso, ellos también quieren ayudar, o sea, el trabajo en conjunto, el trabajo en familia. O sea, eso es importante porque es, o sea, producto sano, sin químico, o sea, alimentarse sano nosotros mismos. Tras ver el aumento de la producción en sus hortalizas y frutales orgánicos, los beneficiarios expresan su agradecimiento a la prefectura. Gracias a Consejo Provincial que nos ha ayudado con el reservorio,
hace un año, o sea, nosotros hemos crecido bastantísimo. Esto ahorita ya así hortalizas, así está como 2000 metros tenemos ya sembrado así, frutales, hortalizas, así de todo lo que ve. Agradezco infinitamente al gobierno de Pichincha por ese apoyo, por esa acogida que nos brindan a las comunidades más lejanas. Pichincha, liderando proyectos sustentables en beneficio de la naturaleza, la producción y la gente. Pichincha informa. La elección de Miss Pichincha 2018 está cerca. Por esa razón, el pasado jueves se realizó la presentación de las candidatas a la corona de la provincia. Veamos a continuación la siguiente nota. La belleza y la elegancia de las 13 candidatas a Miss Pichincha 2018 inundaron el escenario del Salón de la Ciudad en Quito el pasado jueves. Un evento que busca fomentar el trabajo en la provincia. Bueno, el objetivo de este concurso, como yo le explicaba a las chicas, no es solamente buscar un rostro bonito, sino también buscar una chica inteligente y trabajadora. Porque dentro de la provincia tenemos nosotros muchas cosas que hacer, ¿sí? Hay muchas cosas que están olvidadas en sí. El objetivo del certamen es ayudar a dos fundaciones, Asociación de Niños con Cáncer, ASONIC, y ARIF, Asociación de Refugiados en el Ecuador. Sobre todo lograr esa unión entre toda la provincia, a nivel de que la reina sea una embajadora a nivel de todo el Ecuador, para que pueda promocionar cada una de los encantos que tiene la provincia. Entre las propuestas de las candidatas, se enfatizaron las sugerencias de trabajo sobre temas sociales como la lucha contra el abuso sexual, el apoyo al talento humano, la erradicación de la violencia y otros más. Mi proyecto, como ya se mencionó, es acerca de la prevención del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Fomentar el turismo de la provincia de Pichincha a través de eventos benéficos que ayuden a la recaudación de fondos para obras sociales. Mi proyecto se basa en el apoyo al talento ecuatoriano. Mi proyecto busca la erradicación de la violencia contra la mujer. La ganadora del certamen obtendrá varios premios tras su coronación. Tenemos un viaje a Galápagos, también de un hotel muy reconocido en la isla. Tenemos un viaje en Tame, también tenemos como premio, ¿no? un hospedaje dentro de un hotel en Tonsupa para el segundo y tercer lugar. La elección de Miss Pichincha 2018 se realizará el próximo 25 de agosto en Puerto Quito, fecha en la que Pichincha conocerá a su flamante nueva soberana de la provincia. Pichincha informa. Recorriendo Pichincha. La ciudad mitad del mundo es un lugar turístico y científico. En este hermoso lugar podemos apreciar una muestra del Ecuador pluricultural y multiétnico. Cuenta con varias salas de exhibiciones permanentes, museos, y uno de los atractivos que más capta el interés de los turistas es el Monumento a la Mitad del Mundo, construido en el sitio donde se calculó que pasa la línea del Ecuador. Los visitantes quedan admirados de la belleza y la arquitectura de este magnífico lugar. En estas vacaciones, les invitamos a conocer la ciudad mitad del mundo, una maravilla de nuestra querida provincia de Pichincha. Pichincha informa. Inicio de espacio promocional. Pichincha es producción. Emprendimientos, vías seguras, escultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. La Prefectura de Pichincha invita a las empresas públicas y privadas, a los gobiernos seccionales, a la academia y a las ONGs a participar en el 8º Reconocimiento General Rumiñahui de Responsabilidad Social 2018.
La inscripción en línea está abierta hasta el 14 de septiembre. Para más información y registro, visite nuestra página web www.pichincha.gob.es. Prefectura de Pichincha. Dejamos huella. El Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de Pichincha se ha convertido en un espacio educativo ideal para jóvenes, adultos de la tercera edad y personas con discapacidad. El instituto cuenta con una gran oferta académica. Las inscripciones están abiertas. Para más información, visite nuestra página web www.tecnologicopichincha.edu.es. Fin de espacio promocional. La Prefectura de Pichincha apoya al pequeño y mediano productor. Por esa razón, el pasado sábado se realizó la sexta feria agroproductiva en la parroquia de Ascasubi del Cantón Cayambe. En este lugar, los productores ofrecieron sus productos a la ciudadanía. Cayambe fue el lugar que albergó a la sexta feria agroproductiva impulsada por la Dirección de Economía Solidaria de la Prefectura de Pichincha. Ente que se preocupa por promover la producción de los pequeños y medianos productores. La feria como tal lo que permite primero es contribuir con un espacio en el cual los productores, artesanos, emprendedores tengan un lugar para promocionar, para exhibir, para articular su producción, para que puedan tejerse entre cada uno de los productores cómo ellos vienen realizando sus actividades productivas. Comida, hortalizas, frutas, flores y demás productos se ofrecieron en el evento realizado en el barrio de La Merced, el cual albergó a casi 8.000 participantes. Aquí, varios de ellos vieron plasmados en sus productos la ayuda del sistema de riego El Pisque. Es algo muy importante porque es una que nos abren las puertas para poder tener una buena comercialización de nuestros productos. Que nos conozcan más, que estamos más cerca de ustedes. Y en sí, algo muy fundamental, que el pisque es el agua, lo que principal puede desarrollar nuestras plantas. Pero hoy por hoy, el sistema nos ha ayudado muchísimo y por ende somos productores de hortalizas. El sistema de riego El Pisque nos ha beneficiado a nosotros, a nuestra asociación, para seguir adelante con los productos que tenemos sembrados, como es el aguacate, la mandarina, la chirimoya, bueno, los frutales y las hortalizas también. Así, la feria logró su objetivo principal, es decir, ayudar a los productores en la comercialización de sus productos. Esto es muy beneficioso porque nosotros ahí damos a conocer lo que nosotros en el campo producimos. En esta feria nos ayuda a que podamos exponer nuestros productos, los cuales a veces no tenemos publicación por el espacio y por el tiempo y no somos tan populares, digamos así vulgarmente. El Consejo Provincial de Pichincha igual nos ayuda capacitándonos para la producción y poder tener escalonadamente nuestros productos para poder sacar a la venta. La sexta feria agroproductiva fue todo un éxito. De esa manera, la Dirección de Economía Solidaria enfatizó su compromiso en la ayuda a los agricultores de toda la provincia. Pichincha informa. La Prefectura de Pichincha y el Centro de Desarrollo e Innovación de Alimentos en Maquita invitan a la capacitación Operación en Restaurantes y Cafeterías 2018, curso que se realizará los próximos 27, 28, 29 y 30 de este mes. Está organizando la capacitación de operación en restaurantes y cafeterías de la provincia de Pichincha. Lo que queremos es mejorar la calidad del servicio. En dicha capacitación se trabajarán varios aspectos de la gastronomía. Este taller consiste en etiqueta, protocolo y servicio al cliente. El embajador gastronómico internacional, Edgar León, será el encargado de capacitar a 150 personas por día, por lo cual invita a todos los interesados a inscribirse en el taller. Convidarles, invitarles a uno de los eventos más importantes que ya se ha venido desarrollando en todo el país. 14 provincias fueron favorecidas
de esta capacitación que se hacen para operación de restaurantes y cafeterías. 150 cupos estarán disponibles en cada capacitación, por lo que si usted desea obtener esta capacitación avalada por la Asociación de Chefs del Ecuador y obtener una certificación, puede comunicarse a los números que aparecen en pantalla o vía correo electrónico. Periódico Pichincha informa. Un espacio para la cultura, los barrios, los emprendimientos, el turismo y toda la gestión de la Prefectura de Pichincha. Su distribución es gratuita y llega a todos los cantones y parroquias de la provincia. Pichincha Informa, un periódico que garantiza el derecho a la comunicación e información de los pichinchanos. Pichincha Informa. Hoy les invitamos a conocer a don Alfredo Quillupangui, un artesano de Uyumbicho que se ha visto beneficiado en su trabajo gracias al apoyo que brinda la Prefectura de Pichincha. Emprendedores Pichincha. Madera, coco y pintura son los materiales que acompañan a don Alfredo Quillupangui en su aventura por las artesanías. Y es que el oriundo de Uyumbicho lleva realizando este trabajo desde hace más de 50 años. Desde los 8 años, en la escuela. Siempre me gustó el arte, desde niña me gustó mucho porque mi abuelo antes tallaba en piedra. Entonces ahí vino el gusto y usted sabe que un niño siempre es curioso, está viendo lo que le viene a la mirada y desde ahí empieza a inspirarse en algo que ve y la pintura es toda la vida. Entre el ruido de las gubias, el estilete y la sutileza de sus pinceladas se encuentran mesas de madera, figuras de coco y varias pinturas en lienzo que don Alfredo tiene en su taller. Artesanías que decoran su hogar y que están disponibles para el público. La pintura fue mi plato fuerte que digamos toda la vida. Fui perfeccionando todo empíricamente desde a esa edad. Todo mismo descubriendo yo los colores y tallando, viendo muchas veces un amanecer, un atardecer, viendo el horizonte pintando. Y me puse a tallar en coco. Puse a tallar en coco, cogí un coco y le di la forma de un mono. De ahí poco a poco fui investigando y les hago de todo. Hago osos, hago conejos, de todo lo que me viene a la mente, con una guitarra, con un rondador. De ahí empecé tallando en madera. El artesano se muestra agradecido con la Dirección de Gestión de Economía Solidaria por el apoyo que le han brindado para mejorar en su trabajo artístico. Y así poco a poco he seguido yo avanzando y avanzando. Siempre gracias a la ayuda también del Consejo Provincial con las capacitaciones y todo eso que nos ha dado, verdaderamente hemos alcanzado. Y las plazas que nos han abierto para poder nuestros productos indicar al público para poder promocionar todas nuestras artesanías. Los trabajos de don Alfredo recorren el mundo entero por su valor artístico. España, Italia, Francia, Suiza son testigos de belleza artesanal. Por eso, la Prefectura de Pichincha continúa con el apoyo al artesano, porque Pichincha es vida, trabajo y arte. Pichincha informa. La Prefectura de Pichincha potencia el turismo comunitario en la provincia. Esta vez los pobladores de Tambillo y Uyumbicho se han unido para desarrollar esta actividad. Conozcamos la propuesta turística de este hermoso sector de Pichincha. A menos de 2 horas de Quito está el corredor turístico cultural Yumbo Danzante, un símbolo del turismo comunitario que une a los pobladores de Tambillo, Uyumbicho y el refugio de vida silvestre Paso Choa, habitantes que buscan impulsar dicha actividad que acoge a más de 1,000 habitantes cada año. El turismo será uno de los ingresos para nuestros habitantes, ya que es una estrategia para que ellos también lo conviertan la economía y lo fortalezcan la economía de nuestra parroquia.
Nosotros les ayudamos con los paseos comunitarios que se realiza con el proyecto Descubre la Magia de Pichincha, donde movilizamos 40, 80 y 120 personas. La ruta turística que nosotros ofrecemos al visitante consta de transporte, alimentación, guianza y también un servicio de cuentos ancestrales y la enseñanza de la gastronomía ancestral. Entre los principales atractivos están presentes las artesanías, el puente antiguo, la iglesia de la comuna San Francisco, los molinos de Jorge Altúzar y otros más que conforman el atractivo turístico. Nos encontramos en la parroquia de Uyumbicho y la importancia del sitio turístico como es la iglesia es por la construcción de tipo colonial. Además, dentro de su estancia se encuentra nuestro patrono, el apóstol San Pedro. Todo tipo de artesanías basándonos en la recolección de materiales que la naturaleza desecha. Materiales que elaboramos nosotros mismos y haciendo productos que identifiquen al refugio mismo en sí. Y es una experiencia diferente para salir con la familia, con los chicos, los niños. Esta reserva que está muy bonita, que nos ha parecido excelente. El trayecto culmina en medio de la vegetación y la flora del Paso Choa. El área protegida conserva el remanente de bosque alto andino, uno de los pocos parches que tenemos a nivel de la Sierra Central. Registramos 136 especies de aves dentro del área, entre ellas el cóndor, águilas, 8 tipos de colibríes que son muy importantes para el área protegida y una especie por la que nosotros somos un IVA o un área de importancia para la conservación de aves, que es el picocono gigante. Un refugio de 520 hectáreas donde la gente de las comunidades ofrece al público su deliciosa gastronomía y se muestra agradecida por la ayuda que la prefectura les brinda. Les damos a conocer toda la gastronomía, lo que es de aquí de la zona, basándonos principalmente en la producción propia de nuestros productos, como son el maíz, las habas, los animales menores, como son los cuyes, las gallinas, los chanchos. Entonces, criamos a los animales y cultivamos nuestros cultivos y lo producimos acá. Lo transformamos ya en platos elaborados. Agradecer al Consejo Provincial, que es un ente muy puntual para nosotros poder trabajar, porque nos han apoyado a nosotros aquí en lo que es en el trabajo de la asociación. Les invito muy cordialmente para que vengan a visitarnos. Tenemos varias actividades que pueden realizar y también les ofrecemos varios productos, todo lo que son los fines de semana y feriados. Entonces vamos a estar muy gustosos de atenderles cada vez que vengan. Viva la magia de Pichincha en el corredor turístico cultural Jumbo Danzante, porque Pichincha es vida, naturaleza y turismo. Pichincha informa. Amigos, en estas vacaciones les invitamos a conocer las hermosas parroquias de nuestra querida provincia. No olvide visitar nuestra página web www.pichincha.gov.es. Síganos en nuestras redes sociales y revise el reprise de este programa todos los sábados a las 18:30. Nos vemos la próxima semana con más información aquí en su noticiero Pichincha Informa. Pichincha informa. Pichincha es producción. Emprendimientos, vías seguras, es cultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa.